Hola, ¿qué tal, usuarios de YouTube? Los saluda Belian. Hoy vengo con otro tutorial de la serie de curso de Game Maker Studio con DayDay GML, esta vez sobre rebote, envoltura y otras cosas más. Comencemos. Primeramente les muestro que aquí tengo ya agregado un par de sprites y un par de backgrounds. Ahora agreguemos un objeto. Le ponemos su sprite y le cambiamos el nombre. Y adquirimos el evento, Create. Ahora hablaré un poco sobre esta acción. Lo que hace es mover al objeto para la posición próxima en una cuadrícula con celdas de un tamaño dado. Vamos a usarlo en código. Agregamos execute code. La función se llama moveSnap. Y los argumentos son hSnap y vSnap, esto es como una cuadrícula invisible, y si ponemos un número como 64x64 se separaría por ese tamaño un objeto en la cuadrícula. No tengo mucha teoría sobre esto, pues vamos a posponerlo ya que quiero hablarles de las siguientes tres acciones que llevan algo muy interesante para vuestros juegos. Creamos un ROM. Y ponemos los fondos. Le daré movimiento al fondo con nubes. Y agregaré los bloques ya que voy a ocuparlo, para lo que voy a hacer en el juego. Ahora sí, crearé otro objeto. Le ponemos su sprite y le cambiamos el nombre. Y adquirimos el evento Step. Este evento lo que hace es crear los atributos del evento continuamente. Y agregaré la siguiente condición. Que lo que hace es, si se presiona la tecla izquierda se mueve en 4 píxeles por paso hacia la izquierda. Esto ya se los había enseñado en un tutorial anterior. Lo copiamos y le hacemos cambios para el movimiento a la derecha. Ahora hablaremos sobre esta acción. Lo que hace es, si el objeto se sale del ROM, este aparece al lado opuesto del ROM. Las opciones son, enrollarse horizontalmente, verticalmente, o ambos lados. Bueno, ahora vamos a usarlo en código. La función se llama moveWrap. En el primer argumento, si queremos enrollarse horizontalmente le ponemos true. Y en el segundo argumento es enrollarse verticalmente, le daremos false ya que en este juego no ocuparé eso. Y
Y el tercer argumento, podemos poner un número de píxeles en los cuales, por ejemplo, 16 píxeles al salir del ROM, aparezca en el otro lado del ROM. Pero por el momento pondremos Sprite Width, que lo que hará es que cuando salga totalmente del ROM el objeto aparezca al otro lado. Para los que aún no entienden lo que hace esto, podrán verlo una vez que probemos el juego. También puedes hacer esto así: 1 representa verdadero, y 0 representa falso. Y el tercer argumento representa un píxel. Ahora pondremos al jugador en el juego. Y probamos el juego. Como ya vieron, el jugador al salir del ROM, aparece al otro lado. Bueno, ahora vamos a enseñar lo que hace la siguiente acción. Abrimos las propiedades del jugador. Y ahora hablaremos sobre esta acción. Lo que hace es activar la instancia en una dirección dada hasta que herede contacto con un cuerpo sólido. Es decir, cuando colisione con un objeto sólido, este se detendrá. Entonces, tendríamos que hacer que el bloque sea sólido. La función que usaremos se llama moveContactSolid. Y hay otra función que hace lo mismo, pero esta no ocupa colisionar con un objeto sólido para detenerse, sino que con cualquier objeto que colisione este se detendrá. El primer argumento es la dirección, y el segundo es la máxima distancia de la que el objeto pueda viajar. Borraré este, y dejaremos uno ya que las dos hacen algo similar, y viendo uno estará claro el funcionamiento del otro. Ok, borramos el moveContactSolid, así que no ocupamos dejar esto en sólido. Y probamos el juego. Ok, todo ha salido a la perfección. Esta función al colisionar con otro objeto se detiene, y la otra función, solo cuando choca con un objeto sólido. Bueno, ahora vamos a ver lo que hace la siguiente acción. Ahora sí, lo dejaré en sólido. Borraré esto, y mejor le agregaré gravedad al jugador. Esto ya se los había enseñado en un tutorial anterior. La gravedad tendrá la velocidad de 0.5, y la dirección hacia abajo. Como se acostumbra. Y adquirimos el evento de colisión con el bloque. Este evento lo que hace es
crear los atributos del evento, pero cuando choques con el objeto indicado. Ahora hablaremos sobre esta acción. Lo que hace es hacer que la instancia rebote cuando colisione con un cuerpo sólido, o cualquier objeto. Bueno, vamos a usarlo en código. Agregamos execute code. Y la función se llama moveBounceSolid. La primera, hace que el objeto rebote solo cuando colisiona con un objeto sólido. Y la otra, con cualquier objeto. Usaremos la primera, ya que quiero que el piso sea sólido. Bueno, probemos el juego. Ok, todo ha salido a la perfección. Esto puede servir para un juego similar al pinball. Conclusión. Hoy enseñé más sobre funciones de movimientos, muy diferentes a las anteriores. Algo aún muy básico, pero con buen funcionamiento para varios tipos de juegos. El siguiente tutorial será sobre caminos, usaremos una nueva herramienta del Game Maker que hace algo que es muy interesante. Bueno, Game Makeros, esto ha sido todo de mi parte, comenten y suscríbanse.